a ella. Hace bastante que no estaba aquí con nosotros. Necesitamos alguien que nos ilumine, alguien que tenga estudios, alguien que sepa hablar y que pueda dejar una enseñanza. ¿Sos vos esa persona, Andy? No lo creo. No, 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 ¿Soy yo? claramente que no. No, tampoco, ni a palos. Pero sí lo es ella, la señorita Agustina G. Le damos la bienvenida en Ciencia Inquieta. ¿Cómo va, Agustina? ¿Todo bien? Buenas, Ahí, todo fuerte los aplausos para ella. Siempre acá, tan bonita, tan propia. tan producida para esta ocasión. Yo creo que la versión de audio nos va a favorecer a muchos en muchos sentidos. Podemos concentrarnos más en el contenido y menos en esto. Así En tomo enseña. una cara bonita. Exactamente. Porque el cerebro, como en una de sus últimas columnas, el cerebro es bello también, ¿no? La Claro, belleza del cerebro. reacciona, viste, y toma cuidado, en verdad. Denota lo que es bello, lo que para él es, no es problemático. Lo que no es feo, básicamente, porque no le causa peligro. La amígdala está tranquila. Acá vamos a dejar a sus amígdalas más tranquilas para que puedan absorber la información más adecuadamente. Claro, ¿no les pasa que cuando alguna vez escucharon en la radio alguna mujer o algún varón hablando y dicen qué linda voz que tiene y después lo conoces o lo ves tipo por la calle o mismo por internet y decís, wow, como que yo me imaginaba una cosa, o sea, el cerebro permite imaginarte cosas por medio de lo que escuchás? Sí, me ha pasado, me ha pasado. Sí, Me ha me pasado pasó con algunos con... personajes de Dragon Pop, por ejemplo, el Panza. Cuando lo vi a Diego Miller en imagen, fue como, ah, ¿ese es el Panza? ¡Posta! Tiene ¿Viste? otra voz. No me lo Sí. imaginaba pelado, por ejemplo. Sí, no, pasa mucho eso. Hace un ratito habíamos posteado para que la gente venga a escuchar la radio y yo puse una pregunta tipo, ¿hace cuánto no te drogas, no? ¿Hace cuánto tiempo no te drogas? Ay, qué fuerte, señor Agustín. ¿A usted le parece en un programa familiar como Difusión Parlante hablar de esas cosas? Me parece una falta de respeto. ¿Estás hablando de drogas? ¿Drogas puras? ¿Drogas fuertes? Drogas, punto. Drogas, punto. Bueno, Ahí yo termina la ayer, pregunta. no, antes de ayer, cuando tenía febrícula, cuando volví de Areco, que volví con un poco de fiebre, le clavé fuerte al Cura Plus. Heavy Pero eso metal. es automedicación, señor. No es automedicación. Bueno, ponele. No, yo veo Grey's. Yo vi toda la serie House y me estoy viendo Grey's Anatomy. Creo que estoy sumamente calificado en un 80% para entender lo que tiene mi organismo y poder atender a otros. Punto. O sea, no es lupus. Sabés que no es No, lupus y solamente sabés que no. y sé que todo el mundo miente. Y que todo el mundo miente. Sí, tal cual. Igual también creo que hay que definirse el concepto de droga, ¿no? Yo, ¿a qué vas con droga? Porque, digamos, uno dice, ¿hace cuánto que no te drogas? Donde uno usa a veces jocosamente el término drogar con, no sé, a mí que me gusta, no sé, los instrumentos, como por ejemplo el bajo, me quedo tocando horas y eso puede llegar a ser una droga también. O sea, generar algo no siendo una sustancia, una estupefaciente. Esa palabra tan hermosa, boludo. Estupefaciente. Sí. Estupefaciente. Cuando puse esa historia en Instagram, me llegó una respuesta. Han reaccionado a la historia. Chango. Esa persona que Epa. reaccionó a la historia es parte de este programa, hace una sección Ah, en este programa. ¿cuánta información que está dando? Y me responde, sí, pero no sabemos quién es. No, no. Y me responde, literalmente hace 6 horas. Bien. Y yo dije, bueno, capaz hace 6 horas se tomó un ibuprofeno. Le dolía la cabeza y se tomó un ibuprofeno, qué sé yo. Claro. Entonces yo le digo, ¿un ibuprofeno? Ja, 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 ja. Yo ya sabía por dónde venía la mano. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos instalado culturalmente y en la sociedad, que cuando una dice, che, ¿hace cuánto no te drogas? Hoy día estamos hablando de faso.
Yo voy a decir que se cayó sobre una línea de merca, pero sí. Bueno, sí, bueno, está, es pero, muy más apuntado, más común. Pero en tu círculo social, ¿cuántas personas conoces que se drogan con merca y cuántas conoces que se drogan con marihuana? No conozco ninguno con merca. Yo tampoco. Sí, con faso. Pero sí. Pero sí, vieron que la mayoría no, es como, bueno, también es una moda, es cultural, etc. Sí. Bueno. Sí, igual, digamos que dentro de todo, o sea, siempre está, bueno, creo que esto lo hablamos en su momento cuando hablamos sobre el libro de, en verdad, un documental sobre la prohibición que iba suplemente con el lado del cannabis, y bueno, todo ese estudio que hay, la historia del prohibicionismo, etcétera. Es algo social también, pero que sabemos que dentro de otras cosas que ya están legalizadas y aceptadas como el alcohol, digamos, los márgenes de como de daño y son relativamente muy parecidos. Digamos, el alcohol hasta causa más problemas externos a la persona que lo insume. Y claro, y sí, pues te escabeaste todo, o una copita, lo que fuera, ya tus reflejos no son los mismos, te agarras el auto, te la pones, si te matas solo no pasa nada, pero lamentablemente siempre involucra a terceros y es una tragedia, por culpa de uno que no supo cuidarse y beber en moderación, o si vas a escabiar, bueno, escabiar solo, pero no manejes, boludo, qué sé yo, es como... Claro, con responsabilidad, es la típica propaganda, si vas a tomar responsablemente, yo diría que sí. Si vas a tomar, directamente no tomes. Ajá. Pero bueno, vayamos a lo que decía Andy, definir el término drogas, ¿no? Voy a aclarar que toda esta información la saqué de un libro que estoy leyendo, que es para nerdos, si les interesa. Se llama Un libro sobre drogas, que es de la edición del Gato y la Caja. Que es muy, muy, muy interesante y que habla de muchas sustancias, entre ellas el alcohol, el tabaco, la nicotina, la cocaína, las benzodiazepinas, el cannabis, psicodélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por eso sí. Nunca me dediqué a esa rama y es imposible yo pronunciar esas ramas. Benzocaína, sí, ya lo... Benzodiazepina. Eso no, ya eso no. Benzocaína puedo decirte. La otra esa ya no. Ya no, ya dos sílabas no. Involucra una D, ¿viste? Bueno, toda la información la saqué de este libro. Y empieza ya directamente hablando y diciendo, bueno, a ver, primero partamos del término drogas. ¿Sí? Acá dice que drogas encierra muchos conceptos. Sí, que son poco precisos. ¿Por qué? Porque la palabra drogas no solo abarca a compuestos químicos, ¿sí? Que son una infinidad de cosas, como un antibiótico, un ibuprofeno, lo que decíamos hoy, sino que además su uso genera, o sea, el uso de la palabra drogas genera una ilusión en la gente, en la población en general, de que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y la cafeína no son parte de esta montaña de sustancias que se identifican como drogas. Claro, el café, claro, yo me había olvidado de eso, el café. El café también, exacto. Entonces... Quiero que yo haga café en el campo. Sí. Después de interrupción, pues sigamos, perdón, cada vez que escucho café me acuerdo de eso, me acuerdo del señor Juan Luis Guerra. Entonces el libro nos dice, bueno, paren, el uso correcto, ¿sí? O sea, la palabra correcta que debemos usar son sustancias psicoactivas. Ahí va. Una sustancia psicoactiva, ¿qué es? Abarca a aquellos químicos, compuestos químicos, que son capaces de cambiar el modo en que funciona la mente. Por ejemplo, alteran las sensaciones de dolor y de placer, alteran el estado de ánimo, alteran la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones, entre otras, etc. Entonces, de lo que vamos a hablar más puntualmente es de una sustancia psicoactiva. Ok. ¿Sí?
Ahora, en particular, hoy vamos a hablar de una droga que es depresora. Y ahora hay que definir qué es una droga depresora. Uno cuando... ¿A vos qué es una droga depresora? ¿Qué dijiste? ¿Qué es una de esas? Vos ¿Qué estás es esa drogado, cosa boludo. que depresa? Eso es lo que tenés ahora vos, Depresora. hijo de puta. Sí, No, vamos, vamos. no te drogues Usualmente más. cuando uno dice droga depresora, tiende a asociarlo con la depresión. Y es algo que, bueno, está totalmente erróneo y equivocado. Entonces, ¿qué tipo de drogas son estas? Estas drogas lo que tienden a hacer es a disminuir la actividad en el sistema nervioso central. Eso es una droga depresora. Disminuye la actividad en el sistema nervioso central. Su efecto se caracteriza por la reducción de la sensación del dolor. ¿Sí? O sea, siento menos dolor y aparece un sentimiento de relajación. ¿Sí? Eso es lo que hace una sustancia depresora, que no tiene nada que ver con lo que es la depresión, que es una enfermedad sobre el estado de ánimo. ¿Sí? Este efecto depresor es sobre la neurona. Es algo parecido, tal vez me estoy confundiendo o no, pero solo serían los analgésicos. No, porque no te hace ilusión. O No sea, porque ella exactamente. dijo algo de ilusoria, por lo que escuché. Si no me quiere corregir, por favor, señora. Pero me parece que un analgésico no te hace flashear cosas. No, si me tomo un ibuprofeno, no voy a flashear. Y si es No, así, igual. díganme, porque ya me estoy aspirando uno, me corto con la suya. Momento, sustancia. Momento, mezclamos cosas. Andy, Andy, me Sustancia, mareaste. sustancia psicoactiva, nunca hablé, por ejemplo, de un efecto visual. Hay sustancias psicoactivas que no tienen efectos visuales, tienen otro tipo de efectos. Por ejemplo, sentir menos dolor o estoy relajado completamente, ¿sí? O me cambian la percepción de las cosas. No es que alucino, sino que veo cosas reales, pero cambia la percepción sobre esas cosas. Veo colores más brillantes, por ejemplo, el color rojo, que es algo que existe. No sé, tengo un libro rojo. El Sí. libro existe, es de color rojo, ¿sí? Yo no flasheo un elefante arriba de ese libro, Bueno, mal. ¿sí? Pues gracias Que a también Dios. es una sustancia psicoactiva. Pero puedo también tomar una sustancia psicoactiva que me haga ver ese rojo de otra forma, más brillante, por ejemplo. Okay. Ahí va. ¿Ah? Hay como una diferencia, eso es diferencia entre lo que es un alucinógeno, ¿sí? Que también es sustancia psicoactiva, de otras que pueden ser los psicodélicos, que no son, hay ciertos psicodélicos que no son alucinógenos, por ejemplo. Pero ahí Okay. nos estaríamos desviando, desviando del Vale. tema. Los de Entonces, dijimos, sustancia depresora me va a relajar el sistema o va a actuar sobre la actividad del sistema nervioso central. Se va a relajar, se va a hacer más lento, voy a sentir menos dolor. Ahora, pasemos a otra etapa siguiente, que también hay cosas como para aclarar antes de avanzar sobre... Hasta ahora, ¿se imaginan más o menos de qué sustancia estoy hablando? Abarcan muchas. Por ahora. Quiero hablar sobre algo que se descubrió en el cerebro de los adolescentes, que me pareció como tantas muy, cosas, los adolescentes que tienen como la cabeza. muy, claro, como aire caliente. O No, un vacío. fue algo como, wow, a mí me pasó esto y hay muchos adolescentes que les está pasando esto en este momento y que no deberían consumir ningún tipo de droga, porque afectarían a estos procesos que se están dando. La cosa fue así. Se descubre que en el cerebro adolescente, durante la adolescencia, disminuye la sustancia gris y aumenta la sustancia blanca en el cerebro. Ahora, ¿qué es la sustancia gris? ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia gris es donde predominan los cuerpos neuronales y las dendritas.
Ahí, ahora vamos a ver una imagen de la neurona como para entender cuál es el cuerpo neuronal y cuáles son las dendritas, ¿sí? Eso sería la sustancia gris, la parte estrellada, digamos. Y la sustancia blanca sería donde está el axón, que es como el cuerpo neuronal, que aparte está formado por una vaina de mielina, se llama, es como una grasita alrededor del cuerpo, que es de color blanco, por eso se llama sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, en la adolescencia disminuye la sustancia gris, cuerpos neuronales y dendritas. ¿En qué regiones? Principalmente en la corteza prefrontal del cerebro, ¿sí? La frente, básicamente. Y ese proceso de la disminución de la sustancia gris se llama poda neuronal. Como cuando podas un árbol. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa durante este proceso? Las conexiones entre las neuronas que no fueron consolidadas se eliminan. Hay una depuración, digamos. O sea, esto no sirve. Chao. Acá, ¿no hiciste conexión? Bueno, la eliminamos, no nos sirve. Y así se van eliminando. Más o menos. ¿Qué pasaría si no ocurriera esto? Se generan trastornos de funcionamiento en el cerebro por una excesiva conectividad entre las neuronas. ¿Sí? Si no sucediera esta poda neuronal, tenemos excesividad de conexión entre las neuronas en el cerebro, y esto, ¿qué puede causar? Esquizofrenia. Tan simple como la esquizofrenia si no sucede esto. O sea, tendríamos mucha actividad neuronal y se saltaría la térmica de la cabeza, por así decirlo, porque tenés muchos... muchas conexiones, exactamente. Esto... dijimos, pasas en la adolescencia, preadolescencia, de 10 a 14 años, ¿sí? El proceso de la poda neuronal. Y después, me falta decir que esto lo que hace es mejorar la habilidad cognitiva básica y el razonamiento lógico de las personas, en este caso de los adolescentes. ¿Sí? O sea, no hay que pegarles en la bocha dentro de los 10 y 14 años. A los 15 los puedes cagar a piñas. Ok. Ah, vos te pegamos mucho. Ah, bueno, muy bien. Tiene mucha experiencia. Ok. Bien, lo vamos a tener en cuenta. Ok. Para golpear adolescentes. Por María. Bueno, después dijimos, esto era la disminución de la sustancia gris, y después tenemos el aumento, lo contrario, el aumento de la sustancia blanca. Dijimos que era donde está el axón con la vaina de mielina, ¿sí? El cuerpo de la neurona. Esto se llama mielinización. Ok. ¿Sí? Porque se genera más vaina de mielina, ¿sí? Va tomando como más forma. Tener más vaina de mielina, o esta grasita que tiene el axón, lo que ganamos es aislamiento eléctrico, ¿sí? Vamos a tener un mayor impulso eléctrico para que se pueda comunicar de manera más eficiente las neuronas. Entonces, el paso de la información va a ser más rápido. Okay. Y entonces, es muy importante este proceso. Sobre todo ocurre hasta más o menos la adultez temprana, la mielinización, hasta los 19 años. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Sobre todo lo de la mielinización. Porque según lo que leí y lo que entiendo... es que con el consumo de cannabis, ¿sí? O sea, a ver, con un consumo reiterado, tipo de todos los días y por un largo tiempo, resulta que esa vaina de mielina va disminuyendo.
Así es. Entonces, si yo empiezo a fumar cannabis cuando soy adolescente, donde estoy en proceso de mielinización, donde está creciendo, donde voy teniendo más vaina de mielina para tener un impulso eléctrico y viaje la información mucho más rápido, de repente empiezo a fumar cannabis todos los días, tengo un consumo excesivo, este proceso no se va a dar, ¿sí? Y no tener este impulso eléctrico, que no viaje todo rápido, va a enlentecer la comunicación. Entonces enlentece el paso de la información. Entonces estoy hablando con una persona que lenta. Es totalmente lenta. ¿Sí? No soy lenta, tarda, me falta mielina. Que tarda en entender, tarda en procesar. Claro, sí, sí. Sí, porque no hacen, digamos, ya que la mielina lo que hace es esta es función de aislamiento, lo que hace es que se termina dispersando y no se tenía canalizando la suficiente energía para la conexión neuronal, por ende las conexiones son más débiles. Exacto. Es más, esto se puede ver en las personas ya adultas, que por ahí consumen cannabis y son adultos, se puede ver cómo se empieza a enlentecer su cerebro con los años. Sí. Decís, bueno, tu reacción está un poquito lenta, y bueno... consumo hace 5 años, por ejemplo. Eso por un lado es muy interesante sobre el cerebro del adolescente y que hay que cuidar a los adolescentes para que sean adultos con cerebros sanos, responsables por sobre todo. Sí, obvio. Claro. Todos los días. Sí. Exactamente. Las adicciones igual se dan, digamos, influyen un montón de cosas, como el contexto, problemas familiares, amigos, después temas políticos, temas de salud pública, o sea, de todo... para que vos te vuelvas un adicto, ¿no? Y ahora vayamos a la droga en particular de la que vamos a hablar hoy, que es el alcohol, esta sustancia psicoactiva, ¿por qué no decirle psicoactiva? Vamos a ver de dónde nace, nace entre comillas, ¿no? En este libro hablábamos sobre el prohibicionismo. El prohibicionismo nace de cierta forma como lo conocemos nosotros en Estados Unidos con el tema de la ley seca. ¿Sí? Sí es. Que fue de 1919 a 1933. ¿Qué pasa con esta ley seca? Lo que se consideraba ilegal era la producción, distribución y venta de alcohol en todo el territorio de Estados Unidos. El origen de esto primero fueron por razones étnicas, ¿sí? De gente que venía de otros países y traía el alcohol. Luego por cuestiones sociales, por la alta sociedad, o sea, los blancos más ricos y después los pobres o inmigrantes o negros, ¿sí? Para prohibirles ciertas cosas. Y luego por cuestiones políticas. Luego fue pasando por razones morales y de seguridad, ¿sí? O sea, ahí entramos como en la parte de la iglesia, etcétera, seguridad de las personas, y por último entraron las razones que son sanitarias. Cuando debería haber sido todo al revés, primero por una cuestión sanitaria, luego por seguridad, luego por moral y así, todo al revés. No voy a hablar mucho sobre la ley seca, es como para adentrar de más o menos de dónde nace. La ley seca en Estados Unidos en realidad fue copiada de otros países que ya habían puesto la prohibición esta a ciertas sustancias. Y por último, por ahí ver el tema de los bares escondidos que estaban en Estados Unidos. Sí, eran bares, casas en realidad, que por fuera... es una casa normal,
y cuando entrabas tenías que decir una contraseña o algo por el estilo para poder entrar, y adentro estaba todo lo que era el bar y poder tomar alcohol tranquilamente de manera clandestina, claramente. Bueno, ahí está la película Los Intocables, que hizo la parodia de Los Simpsons. De hecho, gran película, no solamente gran episodio, El Barón de la Cerveza, sino también sugiero la película, porque es una gran película también, Los Intocables, donde tenés esto de un policía que persigue a los gángsters que laburaban traficando alcohol. Porque, exacto, ¿cuál era el negocio? Traficar alcohol. Es que de ahí nace, o sea, si vos prohibís algo, lo que van a hacer es la clandestinidad. Si prohíbo una droga, van a hacer el narcotráfico. O sea, sí o sí, ante la prohibición, nace la clandestinidad. Nace todo lo que es ilegal. Ahora, claro. Claro, una cosa también, legalización, que por ahí va de la mano de despenalización, sí, que van como un poco de la mano, son dos cosas diferentes, pero van ahí juntas. Y ya entrando, digamos, con datos sobre el alcohol, hoy día en Argentina, y acá viene una pregunta para el mundo, para la comunidad. La mayoría de la población adulta consume alcohol regularmente, ¿sí? Dando como promedio, ¿cuántos litros de alcohol al año? A ver, es una adivinanza para canchas. Yo estoy pensando en unos 235 litros al año por persona. Sí. Persona adulta. O sea, yo me quedé corto y vos tal vez te fuiste. Yo... No, igual tenés razón, me quedé corto, porque ¿cuántas botellas de birra te podés tomar en una noche? Y calcular que... No, sí, nos quedamos re cortos, boludo. Promedio, Promedio, sí, porque uno... Tú puedes estar en 2000. Uno por ahí puede consumir 2.000 litros de alcohol... Pero otra persona al año, pero otra persona consume 100. Claro, sí. El promedio, ¿no? Y bueno, entonces, hagamos un promedio, 1.100 litros. Bueno, viste, considerando que están pensando en el alcohol como, por ejemplo, cerveza, y no están pensando como alcohol puro. No me parece sano, pero es verdad, sí pasa. ¿Pasa? Bueno. No es recomendable. Claro. Claro. Claro, pero acá, por ejemplo, lo que se promedia es el alcohol puro. Son 9 litros de alcohol al año por persona en Argentina. Por persona adulta. Y estamos hablando de alcohol puro. Ah, está. Y con respecto a la población mundial, estamos 3 litros más arriba que el promedio de la población mundial. O sea que acá en Argentina se consume muchísimo alcohol. O sea, en total son 9 litros, dijiste, de alcohol puro. Alcohol puro. ¿Esto a qué equivale? A 180 litros de cerveza. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, también equivale a 70 litros de vino. Uf. 21 bien. Litros de Fernet puro, sin preparar, ¿sí? Sin coca. Bien al hígado, sí. Bueno, por año, por persona. Bien, bueno. Esto lo que lleva es que el alcohol sea la octava causa de muerte, ¿sí? Por sobredosis, claramente, en todo el mundo, ¿sí? Más de 3 millones de personas al año mueren por alcohol. Chancas. 3 millones de personas al año. Sí. O comprando, o incluso por ahí el pendejo no toma el alcohol, pero le fue a comprar un vino al padre o una cerveza al hermano, y ahí tenés la naturalización.
del nene chiquito como algo natural que la gente toma alcohol y después ese nene chiquito va a consumir alcohol. Claro. Sí. No necesitan. Sí, pero por ejemplo, las tabacaleras, no, ya no lo necesitan, está tan instaurado, como decías vos. Un trabajo tan fino y constante, un trabajo tan fino y constante del tabaco. Que cuando se dieron cuenta, cuando empezaron a acusar de che, vos producís cáncer, y no pudieron, o sea, hubo varios juicios, de hecho, a varias tabacaleras, y definitivamente ninguna podía probarlo que no, o sea, nadie podía probar que no, tipo, tenés una relación muy fuerte entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Tipo, el cáncer de pulmón se genera por muchas otras cosas también, pero hay un aumento significativo del consumo del tabaco. Pero ya está tan instaurado el hecho de fumar, que no necesita. Y el alcohol está esto igual, ¿eh? Está esto. Pasa que la cerveza compite con muchos otros productos, como vodka, fernet, gancia, el vino, que ahí tenés una diferenciación de los productos que van a necesitar sí o sí todavía una publicidad. Lo que hace que no esté tan. En verdad, está instaurado tomar alcohol. La cosa es que hay una competencia de marcas, cosa que no pasa con las tabacaleras, porque dentro de todo es el mismo producto. Hay distintas marcas, serán todas distintas, pero es el mismo producto, es un cigarrillo. Sí, totalmente de acuerdo con eso, pero también hay políticas de Estado que permiten la regularización de esos precios. En el caso del alcohol, permiten cierto precio sobre el alcohol, ¿sí? Incluso las propagandas, lo único que se agregó es prohibida su venta a menores de 18 años. Son ciertos tipos de políticas que fueron apareciendo, tipo no le vendamos a gente menor de edad, ¿sí? Porque no son capaces de tomar buenas decisiones, entre comillas. Pero hay otro tipo de políticas que sí se pueden implementar, pero ¿qué pasa? Se vendría abajo toda la industria del alcohol, o en el caso del tabaco, se vendría abajo toda la industria del tabaco. ¿Sí? Y en cierta forma, estas industrias pagan al Estado una parte. ¿Sí? Los Entonces impuestos también altísimos. está mezclado la política, la economía y claramente el dinero, que es lo que perturba a todo ser humano, lo que corrompe. Lo que Sí, corrompe. Me equivoqué al de margen. palabra. Es debatible eso. Al margen. Quiero uno de esos sombreros de los tipos de la foto que estamos viendo en pantalla. No sé cómo se llaman, no sé dónde se consiguen, pero No, quiero no sé uno. cómo se llaman. Es como que, es como, aparte, todos tienen la mayoría, o la mayoría tienen el mismo, era como, ese debe ser el código para entrar. Hola. Que lleves el sombrerito. Mal, claro. Capaz, o un Ah, bastón y que te tires un pasito en el antes de entrar, ¿viste? claro, y claramente todos los mozos tienen bigote. Vos no podés ser mozo si no tenés bigote. Pero Claro, parece el código de vestimenta, bigote. Código de vestimenta tiene el bigote. mal, totalmente. Bueno, después, ¿qué más tenemos? El alcohol ocupa el tercer lugar cuando se habla de factores de riesgo, ¿sí? Para generar otras enfermedades o discapacidades. Los daños producidos por el exceso, por el excesivo consumo de alcohol, son mayores que el tabaquismo, son mayores que la obesidad, son mayores que la desnutrición y son mayores que el VIH-Sida. ¿Sí? Así que es muy potente lo que ocasiona el alcohol. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando consumimos alcohol?
sea, vos te tomás. Ojo, eso viene ligado a decir, a hablar sobre la tolerancia, ¿no? Una persona que por ahí consume mucho alcohol genera cierta tolerancia en el cuerpo, entonces dice, cuando yo tomo un vaso de cerveza manejo mejor. ¿Pero por qué? Porque lo tolera más el cuerpo. Claro. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se empieza a asimilar, digamos, o a pegar el alcohol apenas lo tomamos? Precisamente en ese momento, cuando lo empezamos a tomar. Ok. Está pensando cuándo empezaba a sentir el efecto. Ok, claro, porque tiene sentido, porque ya lo empieza a digerir el hígado, empieza a generar esas cosas. Sí. Sí. Mal. Sí, totalmente. Exactamente. Y empezás a ver así. Bueno, primero, por ejemplo, ingresa el etanol, ¿sí? A lo que es la sangre, apenas tomamos un vaso de cerveza, la mayor absorción se da en el estómago y en el intestino, en la primera parte del intestino delgado. Acá viene la parte de pega más cuando no comemos nada. Sí, señor. ¿Por qué? Exactamente. Porque si haces base, entre comillas, si haces base con la comida, ¿qué pasa? Se retrasa el proceso digestivo un poco nada más. ¿Por qué? Porque va a tener que empezar a degradar lo que comiste primero, la papa frita con cheddar o el pan que te clavaste, o el pancho que te clavaste, y después va a empezar a absorber, digamos, el alcohol. Es mucho, muy importante, y esto es un consejo para la juventud. Yo esto quiero dejar citado, que es un consejo súper vital. Si van a mezclar, primero con responsabilidad. Segundo, tomen aire de vez en cuando, coman un poquito de pan, y fundamental, si hay algo con grasa, coman grasa, porque la grasa le va a ayudar un montón. No sabe lo que chupa, alcohol la grasa. Se salís a jugar un partido después de eso, te lo aseguro. Sigamos. Tardamos más en metabolizar la grasa. Claro. Por eso, ahí tenemos la parte de enlentecer todo, ¿no? Esto va a tener efectos sobre todo el cuerpo, pero sobre principalmente ¿dónde? El cerebro. ¿Qué pasa con el flujo de información? Se enlentece, claramente. Claro. Dijimos que era una droga depresora, que me iba a enlentecer el sistema nervioso central y bueno, nos tenemos más lento. Disminuye la actividad de las zonas encargadas de la toma de decisiones y el autocontrol, que son las encargadas de frenar el comportamiento impulsivo. Entonces, si se disminuye la toma de decisiones y el autocontrol, voy a agarrar el teléfono y le vas a mandar un mensaje a tu ex diciéndole te amo, perdoname, no sé qué. Bueno. Ya entiendo. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Doctor Jekyll es un borracho. Mr. Hyde, la inhibición del doctor. Ahora lo entiendo, gracias a vos. ¿Qué? Claro, es la historia de un borracho. Básicamente. Claro. No conozco muy bien la historia. Es mi película. Básicamente es como básicamente lo de la película. Un tipo inventa un suero y de pronto se convierte en otra persona, por una persona totalmente distinta. Lo pintaban como un monstruo. Y si no te pones a pensar, es algo que lo toma y se desinhibe, es como muy parecido al alcohol. Sí, puede ser. Muy sí. Parecido al alcohol. Aparte, puede ser. Sí. El caso de los borrachos, ¿viste? Hay muchas clases de borrachos. Esto es para debatirlo fuerte, pero. Digamos, está el borracho agresivo, está el borracho gracioso, está el borracho. El dormilón. El dormilón es genial. Pero esas son etapas. Por la que va pasando la sustancia, digamos.
La sustancia. La sustancia por el cerebro. Bueno, también nos va a pegar sobre el sistema de recompensa. ¡Apa! Que nos va a generar placer, reforzando la idea de que tomar alcohol es algo deseable para el organismo. Claro. Y entonces mi cerebro va a empezar a decir, sí, esto me gusta, sí, dale, el sistema de recompensa está genial, me está generando placer, así que dame más, dame más, dame más. Así funciona. Gimme, 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 tarata. Sí. Lo que a largo plazo me va a generar una adicción. Claro. No solo actúa sobre el cerebro, sino que también actúa sobre el hígado, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, que el alcohol sufre una serie de procesos en el hígado y en otras partes del cuerpo que lo transforman en sustancias tóxicas, y acá va la sustancia que se llama acetaldehído. ¿Cómo? Acetaldehído. Ok, acetaldehído. Sí. Ah. Que es 20 veces más tóxico que el alcohol y es un reconocido cancerígeno. Claro, no, no, eso no, Marian, no, 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 no. Bueno, ese es el proceso por el que pasa el alcohol, cuando pasa por el hígado, hace todo este proceso y hace esta sustancia tóxica. Cada vez que tomas alcohol. ¿Sí? Estaría bueno poder escupirlo, ¿no? Tipo, se lo escupís a la gente como un método de defensa. Te hacen puedes bucales con alcohol. ¿Qué pasa? Estas transformaciones que se van dando en el cuerpo, que generan ciertos compuestos, nos van a aportar calorías. ¿Sí? Engordamos. Calorías me va a dar más energía, me va a dar energía al organismo. Claro. Cuando yo tengo calorías y energía, aumenta mi nivel de azúcar en la sangre, ¿sí? Y consumir alcohol lo va a mantener 36 horas después de haberlo consumido. Chango. Mi nivel de azúcar alto, lo que provoca a largo plazo de que sea la causante de que yo sea tolerante a la glucosa y finalmente, cuando sea un viejo, tenga diabetes. Chango. ¿Sí? Por el consumo, bueno, también excesivo, es lo mismo. ¿Qué pasaría si eliminamos el consumo de alcohol? Sí. Bueno, depende, toda una empresa no existiría, digo, toda una gran... La gente gastaría menos plata. Bueno, pero ¿qué pasaría en nuestros cuerpos? Y estarían más sanos. Exacto. ¿Cuántas enfermedades dejarían de existir? Bueno, acá estamos la diabetes, el cáncer, la cirrosis. Bueno, la diabetes se puede dar por otras causas. Obviamente. ¿No? O sea, pero la diabetes causada por el alcohol sí desaparecería. Claro, pero lo que es la cirrosis, lo que hace daño al hígado por parte del alcohol no estaría. Claro. En promedio son 30 enfermedades que dejarían de existir. Y voy a dar tres ejemplos nomás. Por ejemplo, la psicosis alcohólica, el síndrome fetal alcohólico, pancreatitis alcohólica, okay, por ejemplo. ¿Sí? Y después tenemos que el consumo de alcohol aumenta la probabilidad de desarrollar más de 200 otras enfermedades. Por ejemplo, si una persona consume alcohol, puede llegar a desarrollar epilepsia, cirrosis, pancreatitis, hipertensión y muchos trastornos cardiovasculares derivados. Con razón fui al cardiólogo hace un par de años. Muchos tipos de cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de todo lo que es el sistema digestivo. Enfermedades infecciosas, ¿sí? Y luego tenemos suicidios, lesiones y muertes por violencia o choques, que es la mayor cantidad de muertes que se da. Claro. Porque la gente maneja borracha o bajo los efectos del alcohol. Qué loco que lo sigamos consumiendo.
Exacto. El pucho. Exacto. Y también se toma para Puede ser un gran el jugo de servicio. naranja, ¿eh? Claro. Sí. Exactamente. Bueno, ahí en la imagen estamos viendo la distribución de muertes atribuibles al alcohol. Para el año 2012, que se sacó de datos basados en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y fíjense que el porcentaje más alto es enfermedades cardiovasculares y diabetes. Es por lo que más se muere la gente atribuible al alcohol, ¿no? No sé, fuiste alcohólico toda tu vida, después de repente, no sé, a los 40 años dejaste de tomar, pero antes eras alcohólico, y después de repente, a los 50 o a los 60, tenés hipertensión, diabetes, cáncer y un desorden psiquiátrico, qué sé yo. Pero no entiendo, hace 10 años que tomo solamente agüita. Sí, pero Claro. los otros 40, boludo, Claro. vaciaste alcohol, que abrías el alcohol puro y te lo mandabas, hijo de puta. ¿Qué pensabas que te iba a Exacto, pasar? dicen, ay, pero no sé por qué tengo diabetes, si yo comí bien toda mi vida. Bueno, señor, pero fue alcohólico 50 años, ¿de qué me está Claro, hablando? claro. Yo, un problema imposible. Señor, está tomando un vino ahora. Déjeme en paz. Sí. Eso es para que se aere el vino. Claro. Bueno, Bueno, sí. la copita de vino no está bien. O sea, es recomendada, pero es alcohol. Claro. Lo recomendó, ¿cómo se llama este otro doctor muy reconocido? Favaloro. Y una copita de vino. Pero están hablando de una copita de vino. Todos los Claro. días. Una copita todos los días. Bueno, teníamos el otro que decía que hay que tomarse el primer orín de las mañanas. Digamos que prefiero tomarme una copita de vino. Bueno, de acá se pueden disparar muchas charlas sobre otras drogas Chan, 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 que chan, chan. podríamos tener en otras secciones. Chan, chan. ¿Cómo surge Papá Noel? El tema de los renos voladores. Me hiciste acordar justo cuando dijiste tomarse el orín. Bueno, viene de una sustancia. Papá Noel se toma su pis. ¿Papá Noel se toma su pis? No, ¿quiere que se los cuente? Porque Ay, no, estoy para. Ay. ansiosa. Hay niños que van a ser desilusionados a la cuenta de 3, 2, 1. Ya. Bueno, ¿qué pasa? En Siberia, ¿sí? Porca. Crece un hongo muy conocido que se llama Amanita muscaria, que es blanco con su cabeza roja y puntitos blancos. Ah, mira. El reconocido hongo que aparece en todos lados, re Sí. lindo y amigable, con cara feliz. Bueno, ese es una potente droga alucinógena, ¿sí? Una sustancia psicoactiva muy alucinógena. ¿Qué pasaba? Estos hongos se lo comían los renos. Las pelotas estaban re locos. Ay, Estaban re locos los renos. ¿vos decís que Rodolfo estaba repuesto? Si no, como boludo, escuchame. Volaba. Era un reno que volaba. Tipo, estaba re loco. Pero Ay, no. pará, alguien los tuvo que haber visto. ¿Qué pasa? Los chamanes en esa época se bebían el orín de los renos. Cuando, la cosa es que esta sustancia psicoactiva del hongo queda todavía en el orín del reno, ¿sí? Los Claro. chamanes se lo tomaban y fueron los chamanes quienes alucinaron y vieron los renos volando. Y como es Wow. en Siberia,
Estos hongos crecen alrededor del pino usualmente. En Siberia hay pinos, o sea, el clima es frío. Sí. Hongos, ¿sí? Rojitos. Piensen, el Vallas. chamán vio renos volando, un pino que sería el arbolito de Navidad y los hongos de colores. Claro. Y lucecitas de colores. Ahí tenés el árbol de Navidad, el reno volador y andás a ver qué se imaginó un gordo ahí, Papá Noel, no sé. No, Papá Noel, técnicamente igual es una adaptación de San Nicolás hecho por Coca-Cola. Papá Noel, técnicamente viene por eso tiene los colores de... Andás a ver si no Andás se a verlo. drogaron y Obviamente. pegaron a Papá El brainstorming ahí corrió fuerte. Pero lo de Reno, yo creo que venía de otra historia. Así que puede ser eso. Igual, Noel. dos. Nada, loco, yo cuando lo leí me quedé como, ¡oh! Yo me quedé con dos Toda la puntos. Me quedé inocencia con dos puntos. de... Por favor. No, 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 dale, 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 métele, métele. Ok. Me quedé con dos puntos muy importantes. Uno, no sabía que había chamanes en Siberia. Yo asocio el chamán con calor, porque me imagino a tipo semi expuesto a Chamanes hay tomar. en todos lados. Claro, pero no, no me imaginaba un chamán siberiano. La verdad que, chamán siberiano, renombre de banda indie. Y Chamán el otro, siberiano. qué loco, porque lo de los hongos es re loco en el sentido que es una sustancia tan psicoactiva que deviene simplemente de que nada, es como la caca de los árboles el hongo, básicamente. Que nace de estilo, depende de la humedad, del suelo, el tipo de árbol, etcétera, y que tenga tanta actividad psicodélica, algunos que no pasa nada, tipo los Otros portobelos, alucinógenas, claro. claro, los portobelos que te compras en el chino, no, no, no va a flashear. Pero Claro. hay hongos que te pegás alto viaje. Y es totalmente natural, súper natural. Y yo, wow, qué loco. Y los hongos liberan estas sustancias químicas, incluso se está investigando porque parece que generan sustancias químicas para comunicarse con otros hongos o con otras plantas. Bueno, pará, aguanta, ya está. Boludo, Ya tenemos el contacto, la ah, telepatía con los hongos. boludo, listo, ya Claro, fue. generan sustancias químicas que vos cuando la comés te cagás drogando. Pero, no, era para comunicarme con el otro hongo que tengo al lado. Claro, ¿y qué pasa? ¿Y eso, si eso queda en el pis, que se comunican los pises? O sea, vos meás un charquito, el otro mea otro charquito y se unen. Ay, no, boludo. ¡Oh! Bueno, yo digo que ya con este gran momento radiofónico, donde ya no sé si Rodolfo está falopeado, si no sé si me voy a tomar mi pis, ya ni sé. Últimas conclusiones y últimos pensamientos, señora. Bien, el alcohol es la droga más potente que existe y más naturalizada en la sociedad y sobre todo en la Argentina. Estamos tomando demasiado alcohol, yo diría Sí. que bajemos esos niveles, sobre todo para no morir tanto, ¿vieron? Para no matar tanta gente. Sí, como que no da a morirse, ¿no? Como que no da a morirse, no sé, yo no quiero morir. Y nada, precaución y por sobre todo los adolescentes que no tomen alcohol porque su cerebro está en proceso. Muy bien. Así pasó una nueva sección de Ciencia Inquieta. Muchas gracias, señora Agustina, por iluminarnos en esta breve pero muy, muy completa reflexión sobre las drogas. Y acordate, y pregúntate cuando estás tomando una cerveza, ¿me estoy drogando? ¡Ah! Tanda y volvemos con más difusión parlante.